Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más con ustedes. Y bueno, nada, como bien dije en el anterior capítulo, bueno, en el último capítulo hecho de Tú haces el arma, de mi serie Tú haces el arma, pedí la opinión de esta nueva idea que se me ocurrió de hacer un top, un top 5 o un top 3, depende de la gente que participe. Perdón, un top 5 o un top 3, depende de la gente que participe, pero esta vez que sea un tanto diferente a lo que hace todo el mundo, que es Clan Wars. Bueno, vamos, para dar más y más y más variedad, que no me canso de dar variedad e intentar dar más variedad, y no me canso de pedir sus opiniones. De todas maneras, necesito ayuda para ver si en realidad les gustaría hacerlo. Y pues nada, lo que haría sería más o menos como el ranking de videos, pero esta vez me creaba otro correo, y a ese correo me tenían que enviar, pues no sé, un vídeo en el cual salgan haciendo unos kills muy buenos, un combo. O es que no sé cómo explicárselo. A ver, digamos que tienen las balas amarillas y pues con las balas amarillas matan a 3 de una o a 2, o vamos, digamos kills diferentes a los normales, o digamos que matan con sniper sin mira desde lejos, o, vamos, kills que no se vean todos los días, kills que sean un poco asombrosos, un tanto increíbles, un tanto de estos que está jugando P7 y dices: ¡oh, Dios mío, lo que acabo de hacer! ¡Soy Superman! ¡O soy Chuck Norris! Pues supongo ya me entienden. Vamos a ver, lo que quiero decir es que sean kills que a la gente les pueda impresionar. Esto lo hago simplemente para dar variedad, repito, y de todas maneras este vídeo no significa que lo vaya a hacer. Estoy un tanto confuso, por eso lo he hecho, simplemente para saber si hacerlo o no, para pedirles ayuda y pedir su opinión. Chicos, de verdad, me agradecería de corazón que me comentaran que si quieren que lo haga o no, de qué manera. Más opiniones, más series, más de todo. Yo hago lo que ustedes me digan, de verdad. Tomo como referencia, leo todos los comentarios y los tomo todos como referencia. Otra cosa es que no los conteste, pero para eso están los vídeos de preguntas y respuestas. Y como siempre digo, chicos, like, favoritos, espero sus preguntas, de verdad. Preguntas, respuestas, opiniones, de verdad, muchas gracias. Y pues nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, pues, muyallo.